troglodyte insect, the mysterious Dr. Emmett. Pues esta tarde estamos con King Wong, aquí están nuestros amigos desde Mérida y nos van a platicar de este EP que están lanzando. Ellos ya llevan un rato haciendo música, 2018, y si no ahorita ellos me corregirán, pero pues vamos a saludar a Alan, a Alex y a Joseph. Hola, hola, super cool, ¿qué tal? Yo soy Alan, toco sintes, voz y guitarra. Yo soy Alex, toco al síntesis y guitarra. ¿Qué tal, Joseph? Yo toco la batería del proyecto de King Kong. Buenísimo. Pues bueno, nosotros somos una banda de Mérida, de Yucatán. Realmente no nos gusta como presentar el proyecto o un tipo de género específico. Realmente creo que lo más acercado a lo que hacemos es pues, un garage rock psicodélico. Obviamente, pues ahorita la oportunidad que tenemos de compartir con ustedes pues, esta charla y este tiempo es porque justamente estamos proyectando ahorita un lanzamiento de nuestro EP, que realmente les invitamos a que escuchen ahí todo el material. Es un material que les va a gustar muchísimo, tiene diferentes partes, ¿no? Y diferentes tipos de sonido, y pues ahí tienen ya justamente a partir del día de hoy ya este material live. KW son 7 canciones, son 21 minutos de mucha música muy nueva y la verdad es que desde la portada a mí me llamó la atención. Pues el disco creo que originalmente lo íbamos a sacar en noviembre o diciembre, pero pues decidimos agregarles unas cositas más a los originales, pues ya salió en febrero de este año. Pues la verdad es que llevamos trabajando como año y medio, yo creo. Primero salieron 3 canciones, que fue Cry Migratorio y Mayan. Estamos sacando otros 4 tracks. Que digo, una es un intro y la otra es una conexión, un puentecito a la otra rola, pero son tracks ahí, ¿no? Pues bastante bien. Trabajamos en un estudio que se llama 252, ahí lo grabamos. Estuvimos haciendo maquetas, llevábamos y trabajábamos rola por rola, ¿no? Y pues básicamente eso, ya decidimos sacarlo ahorita y pues bastante contentos con el resultado final. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Cuál fue la primera canción que compusieron? En ese álbum, I Try. Es el segundo track, es la primera rola. Luego compusimos Migratorio, luego Mal, luego Todo y luego Movimiento. O sea, literalmente, como empezaron, como están el orden, así las creamos poco a poco. Realmente, ya este lanzamiento en general es como en sí todo lo que engloba visualmente y como concepto King Kong, ¿no? Realmente es como ya aquí tienes todo lo que es King Kong hasta lo que hemos logrado, ¿no? O sea, realmente desde 2018 que iniciamos, pues empezamos con esta idea, ¿no? De experimentar con nuevos instrumentos, nuevos tipos de sonido, toda esta cuestión, y pues ya después todo el EP que pueden escuchar ya ahorita, pues es todo este trabajo y este concepto que hemos como sonoramente y visualmente acomodado, ¿no? Desde la portada creo que se puede ver ahí la intención, que es bastante gráfica, los colores, y creo que todo este collage de psicodelia, porque realmente nos encanta mucho la música psicodélica, pues ya tiene sentido, ¿no? Realmente todo lo que hemos estado haciendo a lo largo de todos estos 2 años. La verdad es que, bueno, para muchos como yo, que el género es un poquito nuevo y nos estamos familiarizando con el sonido, también queremos ver un poquito más acerca de ello, ¿no? Por ejemplo, en sus composiciones de este Psychedelic Garage Rock, ¿por dónde empiezas? ¿Es primero una letra o es primero un teclado? ¿Es primero algo? Hasta puede salir de algo acústico, ¿no? Porque muchas veces pues de eso sale, pero ¿qué es lo primero que llega en una canción? La esencia, de hecho, como de la banda, es que con cualquier sonido, puede ser una voz, puede ser un sampleo de X cosa, puede ser una guitarra, lo que sea. Realmente con eso, pues ya es como que hasta estábamos, de hecho, hablando del término que usamos, que es tener una ya
con ese sonido armar una base, que le llamamos como que carretera, para que pues ya, sobre eso ya empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar y le damos y le vamos moviendo, quitando, poniendo. Pero el chiste pues como que nazca de una semilla, ¿no? De que puede ser realmente cualquier cosa. Y no descartar nada, o sea, cualquier cosa. O sea, todo esto, imagínate, súmale que realmente ya tiene más de 10 años que nos conocemos. O sea, realmente somos, antes que nada, pues muy buenos amigos y realmente desde ahí empieza todo. O sea, realmente desde hace tiempo que conocemos musicalmente pues lo que podemos hacer. Obviamente compartimos muchos gustos musicales y pues realmente esto es lo que facilita todo este proceso, ¿no? De como decía Alan hace un rato y como dijo Gil ahorita, esta piedrita es un sonido, puede ser un ritmo, puede ser un acorde, o sea, realmente puede ser cualquier cosa. Y obviamente pues conocernos facilita que a partir de esa semillita puedas crear algo, ¿no? Una canción, en este caso el disco, que ahí tienes toda la mezcolanza de todo lo que hemos, como te digo, hecho, porque nos conocimos de hace tiempo atrás, ¿no? Entonces es lo interesante de hacer música con pues, mejores amigos, ¿no? Con cuates muy cercanos. La verdad es que a mí, por ejemplo, me gusta mucho, voy a leer como el statement o los lyrics de Migratorio, porque, híjole, no sé ni por dónde empezar, pero creo que mucha gente de la generación se puede llegar a identificar con algunas partes de lo que narran en esta canción. A ver, voy a leer un poquito. El saber que todo en este flash llamado vida tiene un principio y tiene toda una conclusión, creo que nos pone un colchón para todo golpe siguiente. Una vez que esto se llegue a entender la próxima vez, salir del fondo será más rápido y menos doloroso que la vez pasada. Y aquí viene como la parte que, llega, ¿no? Al final, lo más importante es no dejar de probar y si en esta oportunidad todo te sale mal, solo te queda volver a intentar. ¿Cómo nació este mensaje? Este es como revelador hasta cierto punto, ¿no? Para toda esta generación que a lo mejor también en este contexto siente una ruptura. Pues la verdad es que nace yo escribí esa canción, ellos ya lo saben, siempre se los conté. Pues fue una parte de mi vida, ¿no? Que estaba pues, muy abajo en el fondo por temas ahí de vida cualquiera, ¿no? Y pues me nació, la verdad es que esa letra salió en 10 minutos. O sea, fue literalmente lo que sentía y lo escribía. Pero realmente sale de cuando una persona está muy en el fondo y ya está sentimental por alguna relación, o por el trabajo, o pues por algún familiar, no sé, ¿no? O sea, siempre... Cada quien tiene sus problemas. Cada quien tiene algo en ese momento, ¿no? Pero al final, pues creo que la letra de Migratorio te hace dar cuenta que, bueno, pues siempre... Así es la vida, ¿no? En algún punto vas a estar muy abajo y pues, solo te queda volver a intentar, a subir. No te queda más, ¿no? Entonces, pues Migratorio habla de eso. A veces piensan que es una canción triste, pero... Tal vez suena triste, pero no, es como optimista, ¿no? Como, pues ya estás mal, pero ya ponte las pilas y tú ve para adelante. Entonces, sí, la verdad es que me gustó mucho cómo quedó esa cancioncita. Y el video igual está muy padre. Sí, la verdad es que también estamos invitando a todos nuestros amigos de Rockers a que vayan y visiten el canal de YouTube. Ya tienen ahí colgados como unos 3-4 videitos, ¿no? Sí, es tres sencillos. Ya, bueno, así como están en el orden que se fueron lanzando, fuimos subiendo también, pues este contenido visual, estos videos, pues para terminar de aterrizar, ¿no? El concepto que es King Wong. Entonces ahí invitadísimos a que escuchen este material. ¿Quieren platicarnos, por ejemplo, de esta unión o de esta experiencia visual que, por ejemplo, tenemos con todos los videos? ¿Cómo se conjunta? ¿Cómo aterrizan estos sonoro a la imagen, al movimiento, y cómo es que pues logra capturar como la atención de todas las personas que estamos descubriendo? Pues realmente en cuanto a toda esta parte, todo nace así como en la música, empezamos con una idea que no sé, puede ser un acorde, un ritmo, lo que sea realmente. Pues en cuanto a lo visual, creo que es parte de complementar esto, ¿no? Nos encanta que visualmente puedas tener esa experiencia de que lo que estás escuchando de alguna manera conecte, ¿no? Te entretenga, ¿no? A fin de cuentas, pues, que sea más llevadero y más placentero todo este concepto, ¿no? Y pues parte de ello es los colores que utilizamos, realmente, pues, el tipo de tomas, o sea, los videos que tienen en el Instagram, que también están invitadísimos a entrar. Pues toda esta parte realmente... nos encanta, así como nosotros consumimos música que suena bien y que se ve bien también, pues parte de ello y parte de lo que hacemos es por ello, ¿no? Porque pues nos encanta escuchar música de diferentes tipos,
nos encanta compartirnos bandas raras, ¿no? De decir, oye, Alan, mira, escucha esta banda que hay gritos, ¿no? Escucha esta, Alex, esta banda que suena muy rápida, ¿no? Entonces, toda esta parte, pues, es... King Kong es como la suma de todo ello, ¿no? Diferentes estilos de música, diferentes, no sé, tipos de video, todo eso visual lo tratamos de transmitir como nosotros también lo sentimos, ¿no? ¿Está Mérida o está algo de su contexto representado en lo visual? Sí, en el video de Mal son casas del centro, de la colonia centro de Mérida, que la verdad está muy bonita. Y pues ahí nos ves ahí, ¿no? Al mediodía tomando fotos de las fachadas y buscando las fachadas más bonitas, etcétera. Pero sí, ahí agarramos partes urbanas de esa sección de la ciudad. Y la verdad está muy padre. Nos gustó mucho cómo quedó y pues ya viste la televisión que compramos, que se ve como esas televisiones noventeras, ¿no? De cuando estaba haciendo las caricaturas de chicos. De chicos, pues compramos la tele y pues todo se fue funcionando poco a poco, ¿no? Pero sí quedó padrísimo. Sí, ¿hay algo más de su contexto, de su historia personal reflejado en lo visual? Pues creo que tan sentimental no. ¿No? Yo creo que no, o sea, realmente es el mero gusto, ¿no? O sea, realmente ya tener algo visual, o sea, de los videos, que complementa lo que estás escuchando, es algo que nos encanta hacer. O sea, no es porque haya un trasfondo o nada específico, simplemente es mero gusto, ¿no? O sea, mero gusto de ver algo que te entretenga con la música, que pues nosotros al final de cuentas, pues eso hacemos, ¿no? Música y pues tratar de crear una experiencia. O sea, las canciones, pues, en la letra sí tienen un sentimiento, en la construcción de los ritmos, las melodías, pues es música, la música es de hecho para disfrutar, ¿no? Y si aparte tienes algo que te está acompañando, pues en esa experiencia audiovisual, pues obviamente pues está cool, ¿no? Es lo que tratamos que encaje de alguna manera, ¿no? Sí. Ok, y ahora platíquenos ya muy a fondo del EP de KW o KW, ¿cómo les gusta? ¿Cómo fue que surgió este álbum y el concepto que tiene? Pues salió el álbum, fue poco a poco como te había comentado, o sea, en realidad el álbum que no lo hicimos un día para otro, sí pues, tardamos un ratillo, un año y medio, pero pues fue poco a poco, o sea, la verdad es que ni siquiera pensábamos en el álbum, solo decíamos, pues vamos a hacer rolas, y pues ahí se fueron juntando hasta que pues ya conseguimos los 5 tracks que ya pueden escuchar en el EP. Pues sí, nosotros cuando empezamos a idear una canción, como les dijo Joseph hace rato, Alex, pues sale un sonido y empezamos a seguir ese sonido, ya cada quien con lo que sabe hacer, y de ahí sale la canción, ¿no? La maqueteamos y de ahí nos vamos para el estudio. Llegamos al estudio y ahí los últimos adornos. Pero pues básicamente es eso. Fue nada más querer crear rolas. Y pues de ahí el EP KW. Sí, de hecho lo sentimos un poco tardado. Ahorita, de hecho, vamos a sacar el EP. Bueno, ya salió el EP. Debemos de sacar unas cosillas los siguientes 2 meses. Y ya luego de ahí, pues sin parar, sí vamos a estar sacando pues canciones, aunque sea cada 2 meses, para pues ya no parar, porque pues, sí fue bastante tiempo, un año y medio, pero pues ya conocemos nuestro sonido, porque al final de cuentas eso es muy importante. Imagínate el sonido de la banda, pues también desde no hicimos una canción y ese es el sonido, ¿no? Pues sacar todas estas rolas y pues yo creo que ya sabemos, bueno, ya sé a qué sonamos, ¿no? Ya sientes algo original por parte de nosotros. Entonces creo que ya con eso, pues ya podemos hacer canciones sin parar, ¿no? Ya nos conocemos bastante bien. Oigan, ¿y cómo lograron esta curación de todos estos tracks? Porque les digo, o sea, sí tiene como un ritmo bastante evolutivo y hasta puedo decir que hay un punto cúspide, un clímax, y luego baja. ¿Cómo decidieron armar así, curar así su álbum? Sí salieron, o sea, como de asesino feeling. Realmente es puro feeling, como dice Alex, o sea, no es realmente cuando empiezas un proyecto, nunca tienes como un plan realmente, ¿no? O una fórmula, o una libreta, que una hoja, un texto que te diga cómo tienes que hacer las cosas. No, realmente simplemente fue puro gusto, o sea, empezamos con algún sonido y como dijo Adam, que a cada quien le pone una parte, vas construyendo, ¿no? Estas sensaciones, este mood de No dices, ya sé cómo hacer un álbum, ¿no? Simplemente es cómo lo sentimos nosotros. O sea, realmente empieza con algo como iTrack, el EP, que están invitados a escuchar. Empieza con esto, ¿no? Con algo que te atrapa, algo rítmico que puedas tener aquí con Blue. Porque desde un principio esa fue la idea, el concepto general de King Kong, ¿no? Es hacer música que pues tenga la mitad te haga bailar, que tenga groove, que tenga sintes poderosos, que suena como música fina. Y pues obviamente así es como se va construyendo poquito a poquito.
como obviamente hemos compartido igual, hemos tenido el gusto de compartir varios conciertos, pues cuando tú vas a un concierto, obviamente es así, ¿no? O sea, te van llevando poquito a poquito, vas sintiendo aquí energía, luego pues ¿por qué no un track que te haga descansar? Realmente así es como fuimos sintiendo nosotros la construcción de este pay, pues así es como está plasmado en el álbum Kimbo. O KW, como quieran decirlo. ¿Hay algún track que sea su favorito, alguno que hayan disfrutado más hacer o alguno que haya sido, y alguno que haya sido con, o que haya implicado un reto de entendimiento entre ustedes? Sí, eso decíamos justamente hace tres minutitos, bueno, hace una hora justamente, estábamos platicando que realmente cuál es el track, ¿no? Porque pues apenas salió el día de hoy y pues ya lo escuchamos completo y coincidimos todos ahorita en que la de todo es como nuestra rola favorita, ¿no? Realmente. Y pues está básicamente a la mitad del disco, o sea, realmente es como ya llegamos a este proceso donde creo que ya, en vez de decir una complicación de que no hay un entendimiento musical, al contrario, sentimos que ese punto de todo es como, wow, o sea, aquí es donde podemos coincidir en que la estamos pasando bien, ¿no? O sea, es una canción rica y la disfrutamos los tres, ¿no? Sí, todo, se llama todo. Todo. Si tuvieran que describírsela a alguien como para invitarlo a escuchar, ¿qué dirían de esta canción? Yo diría que suena muy King Bond. Yo diría que la escuchen porque es King Bond. Y, por ejemplo, ¿algún video musical que hayan disfrutado más hacer? Yo creo que ahí está, es el primero que estamos en Caliban. Creo que ese fue el que disfruté más. Ok, Alex, ¿tienes alguno? No, pues, mal. Yo creo que podría decir que Migratorio, porque hasta cierto punto fue como teníamos un plan en un principio, que al mero momento se cayó, que queríamos... Bueno, ya ves que es muy gráfico realmente el proyecto en sí, ¿no? En Migratorio teníamos una idea de, aquí en exclusiva va a salir, creo, teníamos la idea de tener a una chica al inicio del proyecto, ¿no? Del video. O sea, tener ahí tomas como, pues, hasta cierto punto sexualonas, ¿no? Pero realmente, por casualidad, destino, llámale como quieras, no se pudo lo de la chica y pues ya teníamos frente a la casa. Digo, ya estaba todo el proyecto que ese día íbamos a grabar, ¿no? Y ese video, pues al final creo que terminó siendo un video que a todos nos gusta muchísimo por la parte visual, ¿no? Creo que en cuanto al video, pues entiendes que es una banda ya, pues, escuchando y viendo el video, entiendes que ya es una banda, pues, hasta cierto punto psicodélica. Y creo que, pues, en sí, que solo estemos nosotros cuatro ahí, pues visualmente ya entiendes qué hace Kimbo, ¿no? O te da una idea más de en sí, qué es la esencia de Kimbo. Entonces, pues, salió al final, o sea, la neta es que no paramos, se hizo el video y pues te digo, contentos con el resultado. Y en cuanto a la portada, ¿cómo fue que decidieron ese diseño y esos colores? Ahí te va, ahí el máster aquí en cuanto a eso, o sea, somos una suma, o sea, nos encanta compartir ideas, ¿no? En cuanto, te digo, todo lo visual, ¿no? En cuanto a la portada aquí, Alan, la verdad se la rifó mucho en esto y pues es esa parte, ¿no? Donde todos sabemos que ahí está el rollo, porque es como los colores que nos gustan, o sea, que transmite lo que en verdad pues es King Kong y pues es el proyecto, ¿no? Sí, yo creo que cuando se empezó a hacer, cuando la terminé, le dije, ah, es un tele, no me encanta. Uh-huh. Son los colores, siempre nos ha gustado mucho, hay mucho color vivo y luego hay una parte de color negra. De hecho, si ves las portadas de las tres rolas, así están en Spotify, son como que colores y hay una parte que se ve negra, como oscura, no sé, nos gusta mucho el clima, como que se ve así. Como que realza en sí la esencia, ¿no? Como te dije en un principio, al inicio 50% era que pues sea música bailable, que son, lo interpretamos como estos colorcitos aquí que pues le dan vida, ¿no? A lo que estás viendo, y esta parte negra es como que en sí que nos encanta el otro 50% tocar fuerte, pues tener sintetizadores análogos que le den potencia al sonido, y pues nos encanta tocar fuerte, nos encanta tocar sucio, ¿no? Entonces, sin descuidar la parte de que es como conectar con la gente, que es esta parte pop de los colores, ¿no? Entonces es ahí el equilibrio visual y pues sonoro que nos encanta proyectar. Uh-huh. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo conservar este sonido sucio ya después en la masterización? Porque ya después en la masterización uno lo que más busca es como la perfección, esa direccionalidad del sonido y toda esta onda. O sea, nos gusta tocar así, realmente igual escuchamos ese tipo de música más pesada,
Pero como que ya lo tenemos, o sea, realmente igual no sale igual natural y como que, pues, si una idea ya tiene como que una parte más pesada o sucia o algo, se va a quedar porque pues nos gusta y queremos transmitir también en eso. Sí. Y pues también lo podemos complementar con, tal vez, pues, ser hasta dentro de la misma canción, una parte que no está tan así, o sea, el chiste es buscar un equilibrio. Sí, por eso igual nosotros nos decimos gash, porque nos gustan estas partes que suenan aquí medio, medio caseras, no sé. Perfectas, ¿no? Imperfectas. Ese es el tema, ¿no? Yo creo que con los instrumentos que, pues, con los que a ellos les gusta grabar, justamente en el estudio es como que tenemos esa idea, ¿no? De que ir al estudio es grabar perfecto y que quede alineado y que suene bien y que esté aquí. Y realmente nosotros hasta cierto punto decimos, oye, no, tranquilo, o sea, las cosas no son así, o sea, que suene a que somos una banda que nos encanta tocar en vivo fuerte, que nos... Entonces es ahí donde viene esa corrección, ¿no? Sí. Y parte de ello, pues, en el estudio es donde te conoces mejor, ¿no? O sea, te conoces cómo tocas, conoces a tus amigos cómo tocan y pues todo es importante, ¿no? Pero pues una vez que ya tienes como definido el sonido que quieres, es ahí donde no es buscar perfección, es buscar, pues, tu sonido, es eso. Y, por ejemplo, ya con toda esta onda de la pandemia y la crisis sanitaria, ¿qué es lo que viene para el EPKW? Pues, ahorita, digo, no hay muchos lugares donde tocar por el momento, por todo el tema que estamos pasando. Pero yo creo que nos vamos a tirar un live o algo. Igual, ahorita sacando el EP, yo creo que en mes y medio, 2 meses, debemos sacar unos remixes por allá de este álbum. Y sacar un live con algo, ¿no? 3-4 rolas, pues, para la gente, ¿no? Porque pues, no hay manera de tocar aquí en el día. Ok, y bueno, Alan, Alex, Joseph, díganos, ya para terminar y para enganchar a nuestro público y que vayan a escuchar el EP, díganos algo cada quien para invitar a nuestros amigos a que los escuchen. Pues es invitarlos a escuchar el EP de KW, espero que de verdad les guste mucho, a nosotros nos encantó, la verdad, sentimos que es algo muy, muy propio, y pues que nos sigan en las redes y que se escuchen, digo, tarda 21 minutos el EP, así que está chido para ponerte los audífonos, acostarte y pues darte una... Dejarte llevar con audífonos. Sí, y pues obviamente si les gusta y si les late, igual compartirlo. Estamos en redes activos, en Spotify pueden compartir ahí la música, pueden checar videos de YouTube. Lo que más les guste y les nace compartirlo, pues la verdad es súper chido y estaríamos encantados de. Sí, realmente creo que aquí en el sureste se está haciendo música muy buena, o sea, no quiero hablar solo por nosotros, realmente hay muchos proyectos aquí en la ciudad que valen la pena escuchar. Y pues bueno, si hay varios escuchas de ahí de la Ciudad de México que nos están viendo, pues obviamente tómense la oportunidad, ¿no?, de escuchar a King Wong, a escuchar bandas de aquí del sureste, realmente van a ver que hay muy buenas bandas que realmente están haciendo las cosas bien y pues invitadísimos, o sea, realmente ahí tienen algo diferente, algo que es King Wong, algo que, como dice Alan, es único, y pues dense 20 minutos para escucharlo, realmente va a valer la pena. Bueno, la verdad es que yo también concuerdo contigo, creo que se están haciendo muy buenas cosas con la representación o en representación de México de todos estos nuevos sonidos que llegan a comercializarse y a volverse populares en todo el mundo, y yo les invito también a nuestros amigos de Rockers a poder escucharlos, King Wong, ahí búsquenlos en Spotify. ¿Cuáles son sus redes, chicos? Estamos en todos lados, estamos en Spotify como King Wong, ahí lo pueden buscar, ahí de verdad el EP está listo, apenas hoy salió. Estamos en YouTube como King Wong también, estamos en Facebook como King Wong y, bueno, no, en Facebook es King Wong MX, ¿verdad? En Facebook es King Wong, King Wong. En Instagram es King Wong MX. Invitadísimos, amigos. Pues bueno, amigos de Rockers, los dejamos para que ya se lancen y escuchen el EP KW que nos dejan nuestros amigos desde la hermosa ciudad de Mérida, que también está padrísima. Y por mi parte es todo, mi nombre es Alma Correa, váyanse también a rockers.com.mx, váyanse a Instagram, a Twitter y a Facebook para que también puedan tener más noticias de nuestros amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Gracias!